Amor de verdade, eu só senti o que, Gogô? Foi com você, meu bem. Ah, é? Comigo? E todas as loucuras desse nosso amor, dale, dale, você me deu também. Eu quero ver o coral como é que é. Você já faz parte da minha vida, minha vida. E fica tão difícil. Você vem, ele corta, ele corta. Você de mim, opa! E quando faz carinho e me abraça, daí eu fico de graça, me chamando pra me amar. Manito arriba de todo mundo, mal acostumado, opa! Você me deixou mal acostumado com o seu amor, como canta o camara aí. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Una más, palmita, palmita, palmita. Mal acostumado, opa! Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Te recopola, pandereta. Ahí está. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido. Todo bien, bueno, muchísimas gracias. Por suerte, todo bien acá. Muy contento de traer el Samba Omarcio, esta rueda de samba a Montevideo. Es un proyecto que hace 3 años que está funcionando en Montevideo. Y tenemos la suerte de contar este año con la presencia de Lea Benzazón. Mirá vos, Leita. Beso grande para Lea. La casa. Sí, que estamos trabajando con Glamity. Y bueno, estamos... arrancamos el año haciendo un teatro de verano. Tremendo. Que estuvo Nadia en un móvil, estuvimos ahí. Estuvimos Mariano Bermúdez, Nasser. Sí, sí, ahí tenemos una Lea. Foto. Allá la tenemos a Lea, acá Mariano Bermúdez, ahí. Estuvo Jorge, ahí hay fotos de la trastienda y del teatro de verano. Qué lindo. Y bueno, y en esa oportunidad del teatro estaba invitado Eduardo Luz y con un cambio, bueno, un tema climático, tuvimos que cambiar de fecha, no pudo venir, pero viene ahora la trastienda, así que vamos a tener a Eduardo. Una trastienda que va a tener algunos cambios, no es el escenario típico que vemos siempre, ¿no? Claro, el Samba de Omarcio tiene una propuesta innovadora en Montevideo que tiene un escenario 360, entonces estamos en un escenario en ronda o a veces un poquito como en rectángulo. En el medio del público, en el medio de la gente. Entonces, si vos no conocés la música brasileña, no te conocés ningún samba, no te gusta mucho la caipirinha, no importa. Vos venís y es un show muy interactivo. En ningún momento te vas a quedar quieto. Claro. El ambiente es hermoso. Si están ahí como estás paradito, la gente te saca a bailar. Sabes que justamente iba a hacer la pregunta. Vos sos de Artigas, ¿no? Yo soy Artigas. De Artigas, sí. Perfecto. Al norte del país siempre como que el samba está presente. Ahora, ¿cómo se comporta el público montevideano con respecto al samba, a todo esto que vos traes? Bueno, espero que mis amigos montevideanos no me odien. Vos sabés que yo he descubierto con esto del samba que, en realidad, eso que dicen, no, porque el uruguayo, qué frío. Qué... El uruguayo le cuesta entrar, pero después que está... Olvídate. ¿Cómo? ¿Por dónde? Porque es verdad, en Brasil vos llegás, en el segundo tema están todos. Nah. Acá no, acá cuesta un poquito, ¿viste? Van 15 a 20 minutos y está... Tenemos nosotros una característica que, en realidad nosotros, nuestra rueda de samba es una adaptación, tratamos de cuidar mucho lo que pasa en Brasil, claro, pero es una adaptación al Uruguay, sí, sí, y a la idiosincrasia nuestra. Entonces tenemos dos pasadas, dos sets. Entonces en la primera es como para entrar en calor, hay uno que ya se entusiasma más y ya se pone a bailar, y la segunda ya está todo el mundo con unas copitas, unas caipiriñas, claro, y ahí... Claro. Se prende fuego. Ahora, obviamente que por estar, como decía, en esa zona del país, como que el samba te llega más, pero vos te fuiste hasta los carnavales de Río. Mirá, yo tengo la suerte de tener que mi tío hace 30 años vive en Río, y no solo vive en Río, sino que participa y trabaja en el carnaval. Ajá. Hace muchos años. Entonces yo tenía 12, 13 años y dormía en los barracones donde se hacían las fantasías, porque antes, hoy en día existe la ciudad del samba, que es un lugar que nuclea son 12 galpones, entonces cada escuela tiene su galpón. Antes cada uno era en su barrio. Entonces mi tío, como trabajaba en ese lugar y salía de destaque, yo iba y dormía ahí con la gente haciendo fantasía. Entonces mamé esto desde chico. Mismo en mi casa, mi abuela es brasileña, yo crecí con mis abuelos.
se vivía una cultura, por más que yo fuera de Artigas, claro, se vivía la cultura brasileña. En mi casa se comía feijoada, asado se comía, pero no era lo más común. Yo recién le contaba a Victoria que yo comía, por ejemplo, el dulce de guayaba como si fuese membrillo. Yo me vine a enterar después de grande. Que... ¿Mirá? Entonces, claro, quizás la gente como del sur cuesta un poco como entender, pero eso es muy normal en Artigas, Rivera, bueno, Cerro Largo también, Melo tiene mucho contacto con, claro, con la frontera. Y bueno, y una cosita, además de que nosotros tenemos nuestra Rode Samba, tenemos la suerte de contar con Sonidero Mandinga, que es un DJ precioso, hermoso, que él arranca en realidad el espectáculo, que comienza a las 8 de la noche, 8 y media entra la primera vuelta, se corta más o menos 9 y media, 10 menos cuarto, vuelve Mandinga a intermedio, se sigue bailando, nosotros salimos 10, 10 y cuarto hasta las 11 y media y después termina Mandinga hasta las 12. Mirá vos. Divino. No, hermoso. Yo creo que le había dejado algo a Mandinga para que me lo arreglara. Porque mi abuelo decía que te lo arregle Mandinga. ¿Te acordás que se decía? Siempre entre medio, perdonaba. O sea que voy a ir a buscarlo. Mandinga, ¿me arreglaste aquello? ¿Qué era? Recordamos el día, donde podemos comprar las entradas. A ver. Las entradas se adquieren en Habitat. Tenemos jueves 15 de agosto de 8 a 12. Hay varios sectores de entrada porque como tocamos en el centro, el escenario principal de la trastienda pasa a ser una entrada VIP. Claro. Entonces tenés una mesa, podés sentarte, tenés acceso a la cantina. Y bueno, y también está la platea preferencial de la trastienda, la que está siempre enfrentada al escenario, que también podés ver todo de arriba. Perfecto. Y para esta oportunidad tenemos invitado a Eduardo Daluz y a Claudio Martínez, un poco también en esto de adaptar la Roda de Samba a nuestra idiosincrasia, es traer artistas uruguayos e interpretar sus canciones en versión samba. Entonces qué vamos a hacer canciones de candombe en samba. Bueno. Y más adelante vas a tener a alguien de la casa. Y más adelante vamos a tener a alguien de la casa que no podemos decir, pero para que se vayan haciendo una idea. Pero bueno, primero tenemos el show. Claro. Primero tenemos este show. Va a ser una roda fatal la que viene. Muy bien. Bueno, un placer. Atención. Tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Éxitos. Y te escuchamos una más. Muchísimas gracias a ustedes. Y aprovecho que hoy de noche tocamos en Punta del Este, en Pueblo Naracán. Estamos ahí a las 9:30. Así que entradas por Red Ticket. ¿Seguimos entonces? Dale. Conta, conta, mi gente, deja tristeza na palma da mão. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E canta, canta... A ver, el bailecito. Deixa a tristeza... Eba! Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Eu já disse que vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Na minha casa todo mundo é bamba. Tá ensaiado isso? Ah! Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe. El viernes, mentira, es jueves 15, estamos en la trastienda, dice el Coco que va a ir a tocar el pandeiro. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe. Hoy acá en desayunos informales, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. La última. Eu falei Madalena, Madalena, Madalena. Tá lindo! Você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero você, que eu quero o quê? Eu vou falar pra todo mundo, pá, 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 todo mundo que eu só quero é você. Jueves 15 de agosto, entradas en Habitat. Nos vemos ahí, Samba do Mars.